El programa Enseñando a Aprender es un programa que está realizándose acá en la comunidad de la parroquia Tatí, en Virreyes, que son centros educativos de Cáritas. Tenemos 4 apoyos escolares de educación primaria y estos apoyos escolares tienen 80 chicos cada uno. Dentro de esos apoyos escolares, con una evaluación a principio de año, lo que hacemos es detectar los casos de los chicos que más necesidad tienen o que más dificultades tienen para leer, para escribir, para comprender lo que están leyendo, y se le pone una psicopedagoga para ayudarlos y acompañarlos en este camino. Este es un programa que complementa la actividad de los apoyos escolares, trabaja con aquellos niños que no pudieron aprender al ritmo de sus compañeros para enseñarles a leer y a escribir y que puedan, con el transcurso del tiempo, alcanzar los objetivos propios para cada curso. Lo llevan adelante 8 personas, 2 en cada turno, en cada apoyo escolar, uno a la mañana y uno a la tarde, y además una fonoaudióloga que también colabora con los chicos que tienen problemas de lenguaje. Las alfabetizadoras, que en general son psicopedagogas, trabajan 2 veces por semana en un estímulo personal con cada uno de los chicos de aproximadamente 20 minutos, en forma individual, sistemática, para que logren los aprendizajes. Por ahí eran chicos que al principio no reconocían las letras, no reconocían los sonidos, y después de unos meses, ahora uno los ve escribir oraciones, escribir textos. La verdad que es súper emocionante ver cómo van avanzando. Y es un proceso que se va adquiriendo. Lamentablemente sí, tendría que ser adquirido en la escuela. Hay chicos que lo logran, de hecho no vienen todos. No son todos los chicos del apoyo escolar que vienen acá a la alfabetización. Vienen algunos. Justamente la idea del proyecto y este programa es poder incluir a todos los chicos, incorporarlos dentro del sistema y que no queden aislados. Así sea tarde, no importa si no pasan a segundo ciclo y todavía no lo tienen del todo afianzado la lectoescritura. Siempre hay tiempo, hasta sexto grado tenemos tiempo de que estos chicos terminen bien la escuela primaria. Vengo al apoyo, a hacer mucha tarea, a aprender a leer y muchas cosas. Así en el colegio termino las clases, sí, rápido. Gracias a Dios lo dio mucha alegría para que lo sintamos bien y sí, aprendamos mucho. Me cambió porque yo no sabía mucho. Y en primero a mí se me hacía cosas difíciles. Y también ella me enseñó a leer y a escribir. Mis hermanos no entendían mucho también porque ellos no fueron todos, no terminaron la escuela, ni mi mamá. Y cuando voy al colegio con mi hermanita, como yo sé un poco más de primero a cuarto, le ayudo un poco. Me encantaría que realmente este programa se pueda seguir implementando porque vemos que los resultados realmente son óptimos con el correr del tiempo. En aquellos chicos que ya hace 12 o 3 o 4 años que están en el programa, ya hay chicos que están absolutamente al nivel de aprendizaje del grado que le toca estar en el aula. Estamos equiparando, estamos nivelando para arriba y los chicos están pudiendo leer y escribir, están pudiendo entender lo que leen, están pudiendo desenvolverse, están pudiendo expresarse, y esto nos parece que es una de las cosas más lindas que podemos hacer todos juntos como iglesia y en este proyecto educativo. Para mí la implementación de este programa es maravillosa porque realmente les da a los chicos una herramienta de trabajo, una inserción hoy en la escuela, en los apoyos y más adelante el día que tengan que desempeñarse en la sociedad más amplia, porque bueno, la herramienta de la lectura y la escritura es fundamental para cualquier actividad que ellos quieran realizar. Así que muchísimas gracias. Realmente el cambio que se produce en el corazón y en la vida de cada uno de estos chicos y de sus familias es increíble. Así que no dejemos de ayudar.